ustedes carne sintética? Y por esto me refiero a carne hecha en un laboratorio, porque también hay algo ahí con esto del que ya vivimos en ese futuro donde podemos decir cosas como sí, en el supermercado esta semana compré un poquito de carne vegetariana, amor. Pero ojo, a diferencia de las carnes vegetales, la carne de laboratorio es exactamente lo mismo que comemos cuando comemos carne de animal. Si es que ustedes comen carne de animal, no más que a diferencia del proceso actual donde crecemos todo un animal para extraer lo que nos vamos a comer, acá solo creces lo que te vas a comer y se hace en un laboratorio o fábrica. Quizás en eso el primer problema es que entonces esta cosa no se debería llamar carne sintética. Y pues sí, de mundo marketing ya se están escuchando para propuestas como la carne de cultura o esta que también he visto varias veces mencionada en foros, la carne limpia. Como sea, la carne hecha en fábrica o laboratorio todavía no es masiva, pero ténganlo por seguro que no más por mera presión de mercado es muy posible que comience a aparecer bastante en los próximos, no sé, quizás 10 años. A fin de cuentas, sí se hace un poquito más de lógica el solo crecer lo que te vas a comer en vez de crecer todo el animal. Y ahí donde lo ven, el proceso de crear estas carnes consume menos agua, energía y de paso se pueden fabricar en la ciudad. Entonces, en últimas, también es una carne que no toca transportar. Se lo súper prometo que por mera presión económica, esta cosa va a comenzar a aparecer en muchos lugares. Y ojo, porque tanto así como cuando consumimos un fármaco que estamos nomás tomando el químico activo de lo que sea que estamos queriendo consumir y no todo un árbol o fruta o planta que tiene ese químico y muchos más, pues lo mismo pasa con la carne de laboratorio. Estamos haciendo una carne que tiene explícitamente lo que queramos que tenga y por consecuencia entonces también se podrán hacer carnes de diseñador o diseñadora que tengan justo la consistencia, forma, tamaño, grasa, vetas, cortes y demás que nos dé la regalada gana, porque es lo que queremos diseñar o hacer. El punto aquí es que la carne de laboratorio hace mucho sentido económico. Del otro lado, no sé si hace mucho sentido social, porque el que existan estas carnes de laboratorio sí que van a darle un giro a toda la industria ganadera, que para Latinoamérica estamos hablando de que esto es gran parte de lo que nos mueve. Vivimos en un mundo donde hacemos cosas muy mal con el cómo distribuimos nuestra comida. Un planeta donde más o menos el 35% de la comida que se produce se tira. México, de paso, es uno de los países del mundo que más desperdicia alimentos. Y si bien en la industria cárnica no es necesariamente donde hay más desperdicio, yo creo que tenemos una conversación ahí de todos modos que tener acerca del crecer animales enteros para consumirlos como carne, digo, teniendo alternativas. De paso, también me queda la pregunta si la carne sintética o de laboratorio técnicamente serían productos veganos. Pero vuelvo a la pregunta, ¿comerían ustedes carne de laboratorio? Para mí lo interesante de esta historia es que el hecho de que podamos sintetizar carne a la medida. La otra cosa es que esta no tiene que respetar los cánones de la carne como la conocemos, como por ejemplo este arroz cárnico hecho en una fábrica. El arroz carne no existe, no te puede hacer daño. El arroz carne. Carnes que nos dejan la pregunta de si es carne lo que estoy comiendo, que bueno, si eso les molesta, nomás también les dejo ahí el recordatorio que hay una cantidad de cosas que comemos hoy que claramente no son lo que nos dicen que se supone que es, como por ejemplo el pescado. No más que esto ahora también aplica para la carne. Y a lo mejor esto puede ayudar a hacer mucho más barato el acceso al consumo proteínico, que espera una pueda ayudar en general al cómo nos alimentamos. Pero bueno, qué sé yo, yo soy youtuber y TikToker. Carne sintética hecha en un laboratorio a la medida para ti. Interesante, ¿no?